Pues audiciones de frecuencias, un estudo sobre la frecuencia de uso de las palabras galegas. En los vocabularios de frecuencias comenzaron relacionados con ensino de lengua para extranjeros. Estaríamos hablando de trabajos como estos que se escoitan hoy en día de aprenda inglés en mil palabras, las habituales y las que te permitan mantener conversas básicas para entenderse con otro falante de ese idioma. Parece bastante evidente que los cativos tienen que comenzar sabiendo o que una casa y que más adiante pues, incorporarán termos como edificio, vivienda, rañaceos. Fundamental a hora do diseño establecer una cierta gradación, saber qué léxico se debe incorporar en educación infantil, en educación primaria, en educación secundaria, etc. Todos estamos afeitos a manejar teléfonos móviles, a construir mensajes que van serando en una pantalla. Ti comienzas por escribir una letra C, una vez que teñen o C, o teléfono muchas veces di casa. O mejor no es ti la palabra que quieres, pero él por frecuencia deduce que casa tiene muchas posibilidades de ser. Las palabras más frecuentes del galego son los artículos determinados y las preposiciones de e a. Verbo ser o verbo estar, o cousa, vez, día. En adjetivos aparece grande, bo. En adverbios non, para un resultado afirmativo, es más propio, más galego contestar co verbo, es decir, vas facer o fixeches o traballo, fixen, mientras que déchelo recado, non. Ben falado. Un escarabello de cor vermella e lunares negros. Roniño, ves como sabes. Como ven, agora podemos deseñar o método de aprenda galego con mil palabras. Antes facíase a ollo de especialista naturalmente, pero agora temos certeza informática de cales son as palabras que máis usamos. E co refráns pasa igual. Pois sí, os ordenadores permítenos decir cales son os refráns que veñen á mente de máis galegos. Onde hai patrón, non manda mariñeiro. Non hai atallos en traballo. Nunca chove como a trona. Na terra dos lobos hai que ouvear como a todos. E xa moitísimo máis frecuentes, en abril augas mil, en maio inda vella queima o tallo, e despois, home pequeno, fol de veneno. E o máis citado de todos é xente nova e leña verde, todo é fume. Abur.